El ministro de Hacienda se ha convertido en la noticia en los últimos días por cuenta de que ha sido el único de los ministros que de manera técnica ha abordado los diferentes temas que tienen que ver con la cartera y, por supuesto, con la sostenibilidad fiscal del país. Aunque es el encargado de presentar, de tramitar, de patinar y está pendiente de la reforma tributaria, es el hombre que ha salido al quite a todas las polémicas que se están generando por parte de las declaraciones de los ministros de Gustavo Petro y del mismo Gustavo Petro, quien todos los días tiene algo de qué hablar. El ministro, ya lo hemos escuchado, contradecir a la viceministra de Energía cuando negaba que se pudiera seguir con exploración y explotación. El ministro tuvo que salir a decir que no era cierto que se fuera a acabar de inmediato la exploración y la explotación y que era una decisión que todavía no se había tomado. Por lo mismo no se podía afirmar nada. Primera contradicción. Pero también otras contradicciones, como por ejemplo cuando Gustavo Petro propuso que los capitales golondrina tuvieran unos impuestos. El ministro negó que hubiera esos impuestos y de esta forma desautorizó al mismo presidente. Luego, recordemos que muy al principio de su ejercicio como ministro en propiedad, tuvo que salir al quite también a un asunto que nadie podía creer. En medio de los debates de lo que sería la reforma tributaria, se había propuesto que la telefonía celular, los planes más económicos del mercado, tuvieran que pagar impuestos, a lo que el ministro sencillamente dijo que no era posible. Ahora, pues se desata una nueva polémica esta semana que va terminando, y es la idea que tiene el presidente Gustavo Petro de comprar tierras, 3 millones de hectáreas de tierras con títulos de deuda pública, como lo dejó conocer el mismo Gustavo Petro, quien pareciera no le consultó al Ministerio de Hacienda la viabilidad. La reforma agraria tiene que ser financiada, si hay compra de tierras tiene que ser financiada, fue lo que dijo el ministro Campo respecto de eso. Pero, claro, una vez se hace la corrección del ministro de Hacienda, el presidente Petro, el mandatario, dio un mensaje bastante polémico que muchos han considerado como un mensaje directo para Ocampo, a pesar de que no lo nombró directamente. Esto fue lo que dijo el presidente Petro hace unas horas, refiriéndose a la situación de su propio gobierno y de sus propias ideas, que pareciera no siempre están consultadas con el ministro de Hacienda, que es lo elemental, que es el hombre que sabe de economía, aunque el presidente sea economista. El que sabe es el ministro de Hacienda. Escuchemos. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiere. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Ocampo, recordemos, se había referido de manera directa al presidente Petro cuando en una rueda de prensa un periodista le preguntó por la idea de comprar las tierras con títulos de deuda pública. Esto fue lo que había afirmado el ministro Ocampo respecto de la afirmación del presidente Petro. No sé si el presidente dijo eso o no. En todo caso, ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Aún si hiciéramos eso, que usted propone en un proyecto de ley para la compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir. Pues es absolutamente claro, evidente, que el mensaje del presidente Petro iba en momento y en ocasión de lo que ya había afirmado el señor ministro José Antonio Ocampo. Pero pues ayer, en medio de los trinos y en medio de las publicaciones, se empezó a publicar precisamente el video del presidente Petro donde hace una crítica dura y habla del enemigo interno. Ante eso le respondió a Yesid Lancheros, el señor presidente: deje de sembrar cizaña, Yesid, el enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. El presidente Petro definitivamente cree que no escuchamos lo que escuchamos ni vimos lo que vimos. El caso es que la situación no es la mejor dentro del gobierno en cuanto a que el ministro Ocampo es el hombre que tiene que salir a apagar los incendios que están provocando el presidente y sus ministros. ¿Y es cierto o no es cierto, Demar, que se va el ministro Ocampo del ministerio tan pronto logre aprobar la reforma tributaria? ¿Eso es verdad? Y vamos para allá, sí señor, es lo que nos han contado muchas veces al oído y seguramente así será. Porque tiene contratos importantes con universidades en Estados Unidos que le dan mucho más vida, más tranquilidad que estar aquí en Colombia luchando contra las ideas del presidente y la de sus ministras. Bueno, entonces eran las contradicciones entre el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Eso no puede durar, eso tiene que terminar y no olvide
que la pita se revienta por lo más delgadito.